Andrés Villegas Comunicaciones presenta Torneo Infantil de Fútbol La Gaitana 2015 con el apoyo de Club Deportivo Maracaná, Liga de Fútbol de Bogotá, el IDRD y la Bogotá Humana, Golti y Trofeos A. Rodríguez B. Semifinal. Caterpillar Motor, Atlético Belgrano llega hasta ustedes a nombre del Club Deportivo La Gaitana. Como siempre es un placer estar con ustedes para contarles las incidencias de lo que ocurre fecha tras fecha en el torneo de fútbol infantil más importante de Bogotá. No hay otro, es el torneo de La Gaitana. Caterpillar Motor ante Belgrano y se fue adelante el equipo amarillo. Con gol de David Martín a los 3 minutos del primer tiempo. A los 16 de la inicial, Juan Andrade empata para Belgrano, 1-1. Una jugada a los 18 de la inicial, Yeshua Cárdenas que saca la pelota de la misma raya de gol. Y ya a los 18 del segundo tiempo, Andrés Figueroa pone las cosas 2-1. A favor del Club Atlético Belgrano, que con esto alcanzaba la final de la Copa de Oro. 2 minutos más tarde, Daniel García va a poner las cosas 2-2 con este cabezazo. Y este es finalmente el resultado final del partido, lo que obliga a los dos equipos a jugarse el ingreso a la final por penales. El número 8 es Andrés Roncancio. Ataca el golero de Belgrano. La repetición se observa. La gran atajada del golero. Porque el cobro también iba muy ubicado. El número 9 es Andrés Figueroa. Y es el 1-0 para Belgrano. Parcial en la semifinal. Juan Quintero que empata. 1-1. La ventaja en este momento la tiene Belgrano. Juan Andrade. Que no cobra de la mejor forma. Y con eso están igualando. 1-1. Darío García y el tercer penal para Caterpillar. Es el 2-1. David Tibamoso que cobra. Y es otro gol para Belgrano. 2-2. Santiago Castro al arco. Gol de Caterpillar. 3-2. Juan Castillo para Belgrano. Se equivoca en el cobro. Es 3-2 a favor de Caterpillar. Cobra Julián García. Y erra. Todavía están 3-2. El desespero de los niños. Hugo Águila que cobra. Y gana Caterpillar Motor gracias a la atajada de Daniel Ariza. 3-2. La obvia decepción de los niños de Belgrano. Por no alcanzar la final. Pero como Caterpillar también la merecían. Las palabras de los ganadores. ¿Ya habías tapado penales alguna vez en tu vida? Muchos. Bueno, ¿cómo te sentiste hoy? Pues tranquilo. Entonces, tranquilo y con Dios todo. ¿No te dan nervios? Pues un poco cuando van a cobrar, pero pues no tener la confianza en uno. Uh-huh. Bueno, y ahora la final es con La Gaitana. ¿Cómo van a enfrentar ese importante partido? Pues ya lo hemos jugado antes y nos ha salido con resultados buenos. Uh-huh. Entonces, con mucha seriedad, mucha técnica y pues a jugar. Sí, duro, y más que el juez pues no pitaba para los dos equipos con la misma, sino que pitaba. En esa falta no dijo que acomodáramos barrera y de una pitó. Y en muchas no nos pitaba, se quedaba, era antes diciéndonos un juez, nos insultó a un jugador y no le dijo nada.
Bueno, ¿y cómo vas a vivir esa final? Con toda, como la jugamos en liga, que hemos jugado muchos partidos contra Gaitana, a ganar desde el primer minuto y a darla toda. Y lo de Belgrano realmente es muy destacable durante todo el torneo. Bueno, creo que tranquilo porque se hizo un buen trabajo, porque demostramos a lo largo del torneo que el equipo tiene condiciones, que pone la bola al piso, que tiene un estilo de juego ya definido, los niños no desentonan. Quedo tranquilo porque se hicieron las cosas bien, no perdimos en la cancha, nos tocó perder en los penales, pero los penales finalmente es una lotería y en esta categoría más aún se nota de alguna manera esa intranquilidad o desconfianza que tienen los niños en el momento de patear. La Gaitana ante Expreso Azul he llevado hasta ustedes a nombre del Club Deportivo Maracaná. Era la otra semifinal rumbo a la Copa de Oro. Y obviamente el conjunto local que está buscando el título del torneo. Sebastián Ariza a los 22 minutos del primer tiempo pone el 1-0 para la Gaitana. A los 19 del segundo tiempo Daniel Flores va a empatar el compromiso 1-1. Gaitana contra Expreso Azul de Cibaté. Otro de los buenos equipos de este torneo. A los 20 del segundo tiempo, la jugada más llamativa del partido. Joseph Corredor, que envía la pelota al fondo de la red. Vamos a acercar la imagen si alcanzamos a apreciar un poco mejor. Hay un rebote, Corredor que la tira al arco. Desde esta óptica es imposible determinar si sí o si no. El árbitro está más cerca, se apoya en línea, define que sí. 2-1 para la Gaitana contra Expreso Azul de Cibaté. Y a los 36 del segundo tiempo será Andrés Martínez el que ponga números definitivos al marcador. La Gaitana 3, Expreso Azul de Cibaté 1 y a la final contra Caterpillar Motor. Joseph Corredor nos cuenta más en detalle de la jugada de gol. Este que Ariza se la pudo, afortunadamente se la pasó a Rodolfo Pacheco, un buen disparo y el portero no pudo contenerlo y yo estaba ahí. Afortunadamente para poder empujarla. Pensé que no iba a ser gol, pero ahí fue. Los defensas lo metieron y luego lo volvieron a sacar. Una confusión ahí entre los defensas, pero gracias a Dios que entró. Bueno, y van a la final, ¿van a ganar? Sí, eso es lo que siempre hemos querido durante todas las vacaciones que hemos tenido. Siempre trabajando y muy, muy duro para poder llegar a la final. Semifinales, Copa de Plata, Atalanta Real Academia contra Ranford Point a nombre de la Liga de Fútbol de Bogotá. Atalanta que venía de caer goleado contra Belgrano por 6-0, pero se sacó la espina, se sacudió y ganó 7-1 contra Ranford Point. El primero a los 11 minutos, Sergio Sarama, el 1-0. A los 13 del primer tiempo, David Realpe. Tras el centro desde la derecha, que realizó Roberto Murillo. Ya estamos 2-0 a favor de los cruzados. A los 33 del primer tiempo vendrá el descuento de Ranford Point, Juan Pablo Caro. Dos a uno. Y a los 35, Sebastián Rodríguez. ¡Qué zapatazo! 3-1. Atalanta Real Academia arriba en el marcador. Entramos a la complementaria y a los 9 del segundo tiempo, Mateo Salazar pone el 4-1 para Atalanta Real Academia. Repite Mateo Salazar a los 16. Era el segundo de su tripleta. Pero antes que llegue el tercer gol de Mateo Salazar, Alexander Cañón, a los 24 del segundo tiempo, pone las cosas 6-1 para Atalanta Real Academia. Y como les anunciamos, a los 33 vendrá el tercero en la cuenta personal de Mateo Salazar. Será el 7-1 para Atalanta Real Academia contra Ranford Point. Y con eso va a la final de la Copa
de Plata. Muy bien, ya que supimos mejorar la defensa y supimos atacar y resolver las jugadas. ¿Fueron con goleada, no? Sí, señora. ¿Y eso cómo te hace sentir? Muy bien, ya que devolvimos la goleada que nos hizo el grano, pero gracias a eso estamos afrontando mejor los partidos. Segunda semifinal por la Copa de Plata, Equidad ante Viños, es llevada a ustedes por Volti. Como todo lo de este torneo, un partido bien luchado, muy disputado, con muchas emociones, pero en esta oportunidad solo tuvimos un gol a favor del conjunto de Equidad para darle resultado definitivo al partido. 1-0 ha ganado el conjunto asegurador, más allá de las oportunidades que tuvieron de lado y lado. Corner. Se acercaba la Equidad. Uno más. El cobro es de Mota. Y la pelota que queda en el corazón del área para que Sebastián Díaz ponga el 1-0 definitivo a favor de la Equidad. Ahí viene el cobro, derechazo de Mota. Pelota al corazón del área, gol de Sebastián Díaz. Martínez, que arrastra toda la defensa de Diños, pero en solitario no tiene otra más que patear por afuera. Fin del partido. Ganó Equidad y va a la final contra Atalanta. Pues un partido difícil, pero toca afrontarlo con todas las ganas. ¿Qué les dicen a ustedes los papás? Porque digamos cuando ganan o pierden, ellos también sienten ese ánimo, están tristes o felices. ¿Qué les dicen ellos a ustedes? Pues nos motivan con palabras conmovedoras. ¿Como cuáles? Pues que vamos, que sí se puede. Y buscando la final de la Copa de Bronce, Monserrate contra Seif, a nombre de Trofeos A. Rodríguez B. La semana anterior habíamos observado cómo Maracaneiros clasificó. Este partido semifinal terminó 3-3. Emocionante. Hasta el final. Lo que hicieron los niños de Monserrate y los niños de Seif. Finalmente, la lotería de los penales. El primero fue de Seif. Anótelo, 1-0. Para Monserrate llegó el empate, 1-1. Aquí ataja el golero de Monserrate, están 1-1. Pero se lo hicieron repetir por moverse. Y en la repetición volvió a atajar. Uno más para Monserrate, ya están 2-1. Este es Juan Sánchez. 2-2. William Arévalo. Y el 3-2 para Monserrate. Nicolás Pinilla que erra y es el 2-3 para Monserrate. Gabriela Bernal para sellar el triunfo. Le erra. Están 3-2 ganando Monserrate. Si anota este empata. Lo erra y ha ganado Monserrate. 3-2 la tanda de penales y va a la final contra Maracaneiros. En la Copa de Bronce entonces Monserrate va a enfrentar a Maracaneiros. Le había ganado la semana anterior a Cardenales Gold. Por la Copa de Plata, Atalanta Real Academia jugará contra la Equidad. Y la gran final, la que se juega por la Copa de Oro, La Gaitana, el local, ante Club Deportivo Caterpillar Motor. Con esto nos vamos despidiendo de este resumen de semifinales. Y como siempre, los vamos a acompañar la semana entrante para contarles quién es el campeón de la versión 2015. Gracias por tomarse un tiempo para vernos. Un abrazo de gol para todos.